Bienvenidos a una nueva entrega de la unidad 5, que se titula Criterios y formatos de evaluación en modalidades sincrónicas y asincrónicas. Mi nombre es Janet Chalhoub y en este momento estaremos tratando el tema 2, que se titula Profundización sobre la evaluación de aprendizajes en ambas modalidades. Recordemos que en el primer video hablamos o conversamos sobre la medición de los niveles de logro en los aprendizajes. ¿De qué se tratan los niveles de logro? ¿Qué queremos decir con eso en un proceso de enseñanza y aprendizaje? Pues no es más que verificar, dar seguimiento, llevar una trazabilidad de los resultados de aprendizajes esperados en nuestros estudiantes. Recordemos que nuestro currículum está basado en el enfoque por competencias, que a su vez contiene un matiz sociocrítico e histórico-cultural en el que nos podemos fundamentar en el contexto de los estudiantes, pero también en el desarrollo de pensamiento crítico y creativo. No obstante, con el advenimiento de las tecnologías y el proceso en el que nos encontramos, producto de la pandemia COVID-19, nos hemos visto involucrados en cambios metodológicos, en cambios estructurales para continuar con los procesos de enseñanza. En el día de hoy trabajaremos las modalidades sincrónicas y asincrónicas que se ha venido tratando a lo largo de todo este curso, pero que trataremos hoy de recoger algunas ideas esenciales que tienen que ver con esos entornos telemáticos, con esos entornos a distancia y la evaluación de los aprendizajes. Para comenzar con nuestro tema de hoy, miremos detenidamente la imagen que le vamos a presentar. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué nos sugiere esta imagen? Para mí, son dos personas conversando sobre un tema. Incluso una de ellas tiene un libro. Esos son nada más y nada menos que Aristóteles y Platón. Esa es una escultura en bajo relieve del siglo XV que nos evoca el tipo de comunicación académica, el tipo de pensamiento, la argumentación, cómo nos comunicamos unos con otros. Fíjense que ambos están mirando a la cara, están incluso, como se dice, están discutiendo. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos a través del diálogo, a través de lo que llamamos el aprendizaje dialógico. Por eso de ahí surge el concepto de la dialéctica. Desde esa época hasta el día de hoy, y creo que mucho más, la enseñanza y el aprendizaje se produce a través de la comunicación. ¿Y cómo nos comunicamos? Pues a través de un canal, a través de un medio. ¿A través de qué? Alguien emite un pensamiento, una idea, un concepto, y a través de un medio y un canal hay quienes lo reciben. Por eso se llama de un emisor a un receptor. ¿Cómo podemos comunicarnos con nuestros estudiantes? ¿Qué estamos haciendo ahora con este video? ¿Qué medio se están utilizando para este video? Veremos la siguiente definición de un canal de comunicación. Ya para el año 1976, Moles define que un canal de comunicación es cualquier soporte que permita transmitir un mensaje, pero escuchen bien, de un receptor A a un receptor B. Cambia un poco el paradigma de emisor a receptor. Porque cuando estamos en el aula, un aula presencial, como
estábamos acostumbrados hasta hace poco, aún el profesor emitiendo mensajes, compartiendo con sus estudiantes, podía percibir por el lenguaje corporal si un estudiante entendía o si un estudiante entiende cuando abre su carita, o sea, que levanta y dice, ¡ay, sí, lo entendí! O cuando baja o trata de hacerte una pregunta, nos convertimos de receptor a receptor con distintos roles. Y este canal o medio de comunicación se está viendo cada día más, puede ser de forma natural, como lo estoy haciendo yo en este momento al hablar con nuestros órganos. Respiramos, tomamos aire, ¿verdad? Y medio un proceso fisiológico puedo emitir los sonidos que se transmite a través del aire. Pero puede ser también artificial, como les va a llegar a ustedes. A través de un medio televisivo, a través de la radio, a través de videos y aplicaciones que pueden utilizar en la clase. Pero de igual forma, cuando le llegue la imagen, cuando le llegue el sonido, les va a llegar a través de un medio o de un canal, que al mismo tiempo, para la retroalimentación, ya podríamos volver a comunicarnos bajo otros canales y otros medios, con otros recursos. De eso vamos a trabajar hoy, de eso se trata la profundización en la evaluación de los aprendizajes. Y veremos que hay distintas formas de evaluar, ya sea con una modalidad o con otra, con un medio o con otro. Los formatos de evaluación y los criterios de evaluación tienen que ir cambiando de acuerdo al entorno que vamos a utilizar para el diseño de clase. En este momento, hacemos una pausa y vamos a tratar de recordar que no hace mucho y que espero que tampoco pase mucho tiempo, creo que como todos nosotros. ¿Qué medios o por cuáles medios solíamos comunicarnos con nuestros estudiantes antes de la pandemia, en un modelo presencial? Hacemos una pausa y volvemos. ¿Ya pensaron? ¿Ya evocaron? Recuerden que en educación, cuando hablamos de recoger saberes previos, de tratar de rescatar lo que nuestros estudiantes recuerdan, lo que aprendieron, que es más o menos lo que quise hacer en esta actividad, hay dos formas, que una es la evocación y otra es el reconocimiento. La evocación es cuando no ponemos nada, ninguna imagen, y solo dejamos a que pensemos, a que analicemos, como les pasó a ustedes y como me pasó a mí, porque yo también estuve pensando y recordando gratos momentos. Sin embargo, el reconocimiento es cuando nosotros queremos que nuestros estudiantes recuerden algo con alguna imagen. Y antes de decir qué fue lo que yo recordé sobre mis clases presenciales y que me gustaría tenerla pronto para abrazar a mis estudiantes, para tenerlo junto con ellos, nada más gratificante para nosotros, los profesores, es estar con nuestros alumnos. Nada se compara con eso. Pero nos toca seguir. Y tenemos que aprovechar esta oportunidad para seguir perfeccionando nuestras clases y optimizando los procesos de aprendizaje. No nos podemos parar. La vida continúa. Y aprovechemos esta oportunidad que tenemos para seguir mejorando la educación de nuestro país. Pararnos en la primera fila para seguir adelante con los aprendizajes de nuestros niños y jóvenes. No podemos quedarnos de brazos cruzados y este es el momento de hacer un cambio, de seguir haciendo un cambio. Entonces, les doy un ejemplo para volver a retomar la pregunta.
Cuando yo estoy enseñando los ríos de mi país, y ya he dado una clase previa de los ríos, el río más largo, por dónde pasan, cómo se llaman, el origen de su nombre, qué tan afluentes son, y viene una nueva clase. Queremos rescatar saberes previos. Hay dos tipos. Está el reconocimiento, que es que yo podría ponerle un mapa con los ríos, pero sin los nombres. Ahí le estoy poniendo la imagen para que el estudiante reconozca al inicio de clase. Pongo el mapa, pongo los ríos, no así los nombres, y empiezo a preguntar. Esa parte de recogida de saberes previos se llama reconocimiento. Y bueno, empiezo a decir, ¿y este río que es el más largo, cómo se llama? Se llama, me dice un estudiante. Ah, pues vamos a recorrerlo en el aula o con el dedito, o vamos a pintarlo. ¿Y este río que nace en este lugar y muere en este, cómo se llama? No le he puesto el nombre, pero sí ellos van recordando y reconociendo. La segunda parte o el segundo modelo es la evocación. Es que le quito el mapa, le quito los ríos y ellos van buscando dentro de su memoria cuál es el río más largo, cuál es el más corto, cuáles se cruzan. Entonces, cuando yo le hago las preguntas de cuáles fueron esos medios con los que solíamos comunicarnos, estoy recogiendo saberes previos, pero en la fase de evocación. Yo recuerdo estar caminando por los pupitres, unirlos en grupos, compartir la agenda del día, qué vamos a hacer, igualmente recogiendo saberes previos, hacer el desarrollo de la clase, tratar de escribir en la pizarra si había, llevar cartulinas, trabajar en el laboratorio, si tiene que ver con química, con física, hacer maquetas con ellos y hacer un cierre incluso de la clase. Eso recuerdo. ¿Y ustedes coinciden conmigo? De alguna manera, ese proceso debe mantenerse, el proceso, los momentos de clase. No obstante, el entorno didáctico ha cambiado y como tal, nuestras metodologías y nuestras narrativas, la forma de abordaje de los procesos. Y fíjense que siempre yo separo el proceso de enseñanza con el proceso de aprendizaje. Porque los profesores tenemos un plan de clase. Tenemos un diseño de clase, pero que va a ir cambiando, se va a ir matizando y ajustando de acuerdo al grupo de estudiantes. Pero ahora hay un factor distinto, y es que al no estar en contacto con ellos, en un entorno real, en tiempo real, hay elementos que no podemos controlar. Pero lo que tenemos que tratar es de ir minimizando esas barreras. Y eso se logra poco a poco. No podemos pedir que trabajemos y que hagamos cambios de la noche a la mañana, porque son cambios muy abruptos dentro de la educación, pero que, como repito, podemos sacarle un buen provecho. Hablemos ahora de las modalidades. Tenemos la sincrónica y la asincrónica. En la sincrónica decimos el no espacio. Estamos conectados, sí, en tiempo real, pero cada uno en un espacio distinto. Hay personas que se conectan desde un parque, porque ahí es que tienen la comodidad, otros desde sus hogares. A mí me ha tocado dar clase con personas que van manejando o que van en un carro público. Pero estamos conectados todos en tiempo real. En la asincronía se potencia lo que es el fundamento de la ubicuidad, es decir, ni tiempo ni espacio simultáneo.
pero que podemos conectar con distintos canales y medios de comunicación como tratamos al inicio. Es decir, la sincronía se trata de un espacio diferenciado, pero en tiempo real. La asincronía tiene que ver con espacio y tiempo diferenciado. Teniendo eso claro, claro para el contexto educativo, en ese mismo orden, espacio diferenciado, tiempo real, espacio y tiempo diferenciado, donde no nos conectamos unos con otros, asimismo deben estar diseñadas las actividades de evaluación. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Pero queremos ahora trabajar o detallar este cuadro, este gráfico que me llama mucho la atención de Fernández y sus colaboradores en el 2007. Y se trata de los modelos docentes en función de la integración de las tecnologías de información y comunicación. En el primer momento estuvimos conversando de lo que pasaba en un entorno presencial. Un entorno presencial completo. Llegamos al aula, la decoramos, esperamos nuestros estudiantes, pasamos listas, hacemos ejercicios de iniciación, desarrollamos la clase y cierre. Recuerden los momentos: inicio de una clase, desarrollo de la clase y cierre. Importantísimo la temporalización en cada uno. Y luego, en el cuadro del medio, se ve cómo el continuo va hasta el modelo en línea. Pasamos por una clase ya presencial con uso muy puntual de la red. Por ejemplo, recuerdo yo que ya íbamos entrando en distintos niveles. En los centros educativos ya se iba entrando una clase presencial y poniendo al final de la clase o al inicio una gamificación. Puedo decirle el nombre, podría ser el Kahoot. Por ejemplo, cuando queremos nosotros o queríamos en ese momento ver cómo los estudiantes están enganchados con los aprendizajes, poníamos una gamificación en tiempo real. Es decir, que a través de una aplicación le poníamos unos jueguitos, ellos iban respondiendo y en la misma pantalla se iba viendo cuáles eran las respuestas. Ese es el modelo de presencialidad con un uso puntual de la red. En el medio, en el cuadro del medio, está lo que llamamos los modelos híbridos, que debe haber un equilibrio entre la presencialidad y las redes telemáticas o las clases en línea. Ahí es que se va apuntando o han ido apuntando algunos países con la integración de los estudiantes en el aula y que cada uno en estadios distintos podríamos ir insertando, siempre que podamos proteger nuestra salud, la de nuestros estudiantes y la de la familia. Luego viene una etapa un poco más donde la mayor parte del tiempo es en redes telemáticas o en línea. Y luego al revés, con un momento de presencialidad menor. Tal el caso de educación a distancia. La educación a distancia que ha existido desde hace muchísimo tiempo, donde los estudiantes se le enviaban por correo normal, no correo electrónico, sino por correo, se le enviaban los materiales, el estudiante, o se le envía, porque eso existe todavía, tanto en nuestro país como en otros países, y por un librillo, una libreta, se sigue lo que es el proceso de enseñanza, el proceso que va a seguir el estudiante con consignas muy claras, con tareas, con ejercicios por hacer. Y luego el examen sumativo, la formación sumativa, tienen que irlo a tomar a un sitio determinado. Ese es el caso de la enseñanza en línea o a distancia, y entonces tomar el examen presencial. Algo que no podemos hacer por el momento. Y luego se mueve ya, fíjense que va de un continuo,
desde una enseñanza totalmente presencial a un modelo en línea, donde se va transmitiendo todo por canales, por redes, por televisión e incluso los exámenes. Los exámenes se dan también en línea, se dan de forma electrónica, y lo que tenemos que hacer es ir creando estrategias para que tanto las evaluaciones como el desarrollo de las mismas sean objetivas y claras. Entonces, para esto, vamos ahora a definir cuáles son los criterios. Recuerden que este tema se trata de profundizar en la evaluación de los aprendizajes en modalidades sincrónicas y asincrónicas. Ya dijimos que la sincronía, y lo hemos visto, no requiere de un espacio definido, pero sí tiempo real, todos conectados simultáneamente. La asincronía, pues, no requiere ni tiempo ni espacio simultáneos. No obstante, en un caso como en otro, debemos tener tres criterios para poder llevar a cabo la evaluación de los aprendizajes. El primero, y para mí uno de los más importantes, es que verifiquemos, tanto desde el centro educativo como nosotros y la familia, de que tanto el docente como los estudiantes tengan los materiales necesarios. Si nosotros vamos a pedir que el niño coloree un arco iris o que dibuje un paisaje, debemos estar seguros que en los hogares tienen los lápices de colores y tienen el material. Porque ahora mismo, tanto los profesores como las familias, tenemos un componente energético mayor que la normalidad, o sea, de lo que estábamos acostumbrados. Además de preparar la clase, nosotros tenemos que estar seguros del recurso y del medio que vamos a utilizar. Pero más aún, que el estudiante y la familia cuenten con esos recursos. El segundo criterio tiene que ver con la accesibilidad y la conectividad. ¿Qué es la accesibilidad? Pues que le llegue a todos. Que le llegue a todo. Si estamos en un contexto, en condiciones más vulnerables, digamos que hemos evaluado que la conectividad no llega o es intermitente, pues entonces los docentes de esa región o de esa comunidad, lo que debemos hacer es preparar materiales análogos que le llegue a los estudiantes o que sean fáciles para ellos acceder. Por eso estamos enfatizando en el recurso de la televisión y el radio, que puede llegar masivamente. Pero ¿qué sucede? Con la televisión, como está pasando ahora, la narrativa del docente es distinta. Por ejemplo, mi forma ahora de transmitirle el mensaje es un poco más lenta que cuando estaría en el aula, en una comunicación inmediata. ¿Para qué? Para que puedan escuchar, puedan entender el mensaje, puedan procesarlo y aprenderlo. La otra parte que nosotros debemos tener en cuanto a recursos y criterios es que lo que vayamos a usar y asignar sea amigable. No queremos decir, ni que tienda a malinterpretarse, de que las actividades que vamos a poner sean muy sencillas. En una buena trayectoria que tengo dando clases, me he dado cuenta que no importa la edad, no importa el grado, a los estudiantes les llama mucho la atención cuando pueden producir, cuando las actividades no se repiten, cuando las actividades son retadoras pero alcanzables. Y además, que lo que tengamos a mano y le pidamos a ellos sea de fácil manejo. Por ejemplo, si les vamos a pedir que canten o que nos reciten un poema, que sea fácil,
que sea a través de un medio que ellos puedan lograrlo, ya sea grabando en su celular, ya sea que tengan otro equipo, pero tratar de saber exactamente con qué cuenta cada uno de nuestros estudiantes. Me dirán, ¿y cómo yo lo puedo hacer cuando hay 50? Bueno, pues lo mismo que hacíamos al principio de una clase. Todo buen docente sabe que al principio de un año escolar debemos conocer a nuestros estudiantes. Debemos invertir tiempo. ¿Para qué? Para asegurarnos que dentro del entorno familiar que hay de los más variopintos en nuestro país y en todas partes del mundo, las familias son diversas, los ambientes familiares son distintos, pero debemos asegurarnos, junto con la escuela, junto con los orientadores y las familias, de cuál es ese espacio que se le ha seleccionado dentro del hogar para que el niño estudie. Es muy importante que los niños y los estudiantes tengan un espacio fijo para estudiar, que esté diseñado y separado solo para eso. Y me preguntan, ¿y en esos hogares donde todos estamos juntos? ¿Donde no hay un espacio distinto? Pues también ahí, junto con la comunidad, con los profesores, los orientadores, el equipo de gestión, entonces tenemos que planificar y buscar la forma para ajustar, en la medida de lo posible, el mejor entorno de aprendizaje. Pensando en todo lo que hemos conversado, en cómo ha cambiado una estructura, un aula ya estructurada, que recuerdo mucho y leo mucho a Hargrave, que dice que en una escuela como estamos acostumbrados, los profesores, cada uno en su aula, se asemeja como a los cartones de huevo y los huevitos, cada uno en su espacio. Los profesores de secundaria, como es mi caso, casi nunca nos compartíamos unos con otros qué tú estás haciendo para poder llevar un hilo, sino que cada uno pues tiende a dar su clase de acuerdo a su disciplina. Ya para los del nivel inicial y primer ciclo de primaria son generalistas. Es decir, que un profesor abarca varias asignaturas y es mucho más fácil poder crear un aprendizaje por proyecto porque tenemos la visión general. Pero no es difícil porque hay un coordinador y el coordinador tiene normalmente la visión macro de qué se está haciendo y puede enlazar diversos indicadores de logro, de sociales, de naturales, de artística, para que se dé una clase interdisciplinaria. Con la virtualidad y el espacio que nos separa, puede que se haga un poco más complicado, pero estoy segura que poco a poco podremos lograrlo a través de los encuentros sincrónicos y la formación docente que estamos dando y que se seguirán dando. Entonces, tenemos que hablar ahora de otro modo de evaluación. Y ahí nosotros tenemos que pensar en lo que llamamos el diseño instruccional. Siempre la planificación, las situaciones de aprendizaje, el enlace de la actividad con los materiales, eso siempre ha sido vital e importante en una clase. En una clase para aprendizajes con calidad y significativo. Todos sabemos que al aula no se puede ir a improvisar. Que como dicen por ahí, los docentes tenemos que tener un plan A, un plan B y yo siempre digo que hasta un plan Z, sacarlo para poder llevar a cabo el desarrollo de la clase. Otro criterio en esta evaluación es que obviamente hemos venido conversando sobre eso, los medios y los recursos han cambiado. Por lo tanto, el tipo de evaluación tiene que ir ajustándose a esos medios,
a esos entornos y a los contextos de nuestros estudiantes. ¿Para qué? Para poder medir y evaluar los resultados de aprendizajes esperados. Entonces, veamos las dimensiones de esta evaluación, tanto en modalidad sincrónica como asincrónica, para ponerles un ejemplo de cómo podríamos llevar o diseñar una en un caso y en otro. Tenemos que tener claro que la narrativa de enseñanza es distinta. Y ahí, todos nosotros estamos aprendiendo. Cuando nosotros llegábamos a un aula, teníamos aquí en nuestra cabecita todo lo que vamos a enseñar. En una pizarra, o con las cartulinas, o con los ejercicios ya prediseñados, y podíamos verbalizar qué esperábamos de esa clase. Ahora, como todo es a distancia, tenemos que trabajar lo que llamamos microaprendizajes, microcontenidos. Cuando trabajamos un contenido en tiempo corto, la actividad tiene que ser sustanciosa e ir evaluando con cortes. Por eso, cuando vamos a seleccionar un contenido de aprendizaje, contenido digital o un recurso dentro de ese diseño instruccional, debemos evaluar su calidad. Si es un texto que sea con el tipo de letra que el niño o el estudiante pueda leer, que esté claro, si es una fotocopia que vamos a enviar que esté limpia, si es un video, que el video esté con buena dicción, con buena imagen, y en el mejor de los casos, poder hacerlos nosotros. ¿Por qué? Porque a nuestros estudiantes les gusta escucharnos. Y así, de alguna manera, humanizamos las clases. No podemos olvidar que estamos enseñando y trabajando por y para seres humanos. Recuerden que una de las competencias primordiales es la actitudinal, el saber ser. Y eso implica un poco que cambiemos las rutas y los itinerarios de aprendizaje. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, yo estoy leyendo un libro y ahora sí, hablemos de la modalidad sincrónica. En este momento estoy dando yo una clase donde todos mis estudiantes están conectados conmigo. Puede ser a través de un medio como el chat, que el chat grupal, o que puede ser a través de una plataforma de comunicación. Y aquí yo les quiero leer un poema. Y le estoy leyendo un poema en la sincronía, donde estamos en tiempo real. Aquí, tal cual, yo podría hacer la dramatización y la entonación. Recuerden que una de las competencias de lengua española es la competencia de producción oral. Entonces, nosotros podemos enseñarle la postura, la entonación e incluso hacer que nos repitan con un texto que tienen al frente, igual que el mío. En la sincronía, tal cual, pues hay una comunicación inmediata entre los estudiantes, entre dos o más personas. De igual forma, hay una retroalimentación. ¿Qué quiere decir eso en una evaluación de aprendizaje de modalidad sincrónica? Que bueno, el estudiante está leyendo el poema y no le da la entonación, y yo podría pararlo en ese momento y decir no. Por ejemplo, si yo le quiero preguntar, ¿de dónde vine, madre? ¿De dónde vine a ti? Y el estudiante no le da la connotación, sino que dice, ¿de dónde vine, madre? ¿De dónde vine a ti? Y no le da, yo puedo decir, no, te puedes parar y recuerda, tienes que preguntarme de dónde viniste para poderte hacer. Esa es la evaluación sincrónica. Y obviamente se basa en metodologías activas. Como no tenemos el control de nuestros estudiantes que están fuera, no con el contacto que tengo en el momento, hacer cortos, hacer microcontenidos y decir, Juancito, ¿me podrías leer la siguiente estrofa?
de manera que mantengamos la atención de los estudiantes, pero no con actividades muy largas. ¿Y cómo se da? Pues se puede dar, como les digo, a través de un chat grupal, si no tenemos los medios, o a través de una videoconferencia. Veamos ahora cómo podemos evaluar en una modalidad asincrónica. Recordemos que la asincronía nos indica que no hay espacio ni tiempo simultáneo. Hablamos de ubicuidad, en cualquier lugar y en cualquier momento. En esta modalidad, la retroalimentación hacia el producto del estudiante, que sería una evaluación asertiva, una evaluación auténtica, como vimos en la sincronía, aquí también se puede hacer, pero en otro contexto. Por ejemplo, cuando estamos leyendo el poema y queremos ver la entonación o necesitamos medir la entonación del estudiante, ¿cómo se lo envío? ¿Cómo le hago llegar ese mensaje? Pues, ¿tienen alguna idea? Aquí les comparto. Podemos hacer un video nuestro donde nosotros aparezcamos modelando la postura, haciendo la entonación, ademanes. O podemos hacer una nota de voz, un audio con los recursos que tenemos. Ahora está el podcast que podemos convertirlo en una aplicación para que los estudiantes puedan ir anotando cuáles son las mejoras que pueden hacer. Pero ¿cómo vamos a recibir ese resultado de aprendizaje o ese nivel de logro? ¿Cómo lo vamos a evaluar? Pues igual, como no tenemos un tiempo real, como no tenemos un tiempo simultáneo, pues igualmente con una nota de voz en la que nosotros podamos percibir cuál es el nivel de entonación o un video. Sin embargo, no le podremos dar una retroalimentación inmediata. Eso tiene que llegar, ya sea a la plataforma de aprendizaje o ya sea por el chat, por distintos medios, y entonces nosotros, en nuestro espacio, en nuestro medio, que también es importante aclarar eso, la virtualidad nos ha simplificado mucho, pero también nos ha complicado. Porque al no tener un límite físico de dónde voy a dar la clase, pues entonces en cualquier momento estamos corrigiendo. Y eso, de algún modo, puede bajarnos la productividad. Asimismo, como tenemos que corregir y tenemos que evaluar y tenemos que planificar, debemos tener un horario para eso. ¿Cuáles son los recursos que utilizamos? Como les dije, de igual manera, tanto en formato sincrónico como asincrónico, el contenido que utilicemos tiene que ser limpio, tiene que ser claro. Las imágenes que vamos a utilizar tienen que tener sus permisos de uso y que sean para usos y fines didácticos y educativos. Entonces, una ventaja que tiene la asincronía es que el estudiante puede trabajar a su ritmo. El mismo ejemplo de la entonación puede hacerla tantas veces como quiera y enviarnos varios modelos y nosotros decirles, por ejemplo, en el momento que podemos corregirles o evaluarles, mira, cuando tú dices por recoger el poema anterior, ¿de dónde vine, madre? Cuando dice madre, ahí no te escucho la palabra completa madre. Vuelve y envíame otra nota de voz. Entonces, ahí es que están los distintos episodios y los distintos eventos de la evaluación y la diferencia entre una y otra. ¿Cuál es la ventaja de la asincronía? Tal cual, que el estudiante puede trabajar a su ritmo. Pero ¿cuál es la desventaja? Que no nos tiene cerca.
y nosotros tenemos que cuidarnos en que sientan nuestra presencia. ¿Cómo? Bueno, pues sabiendo que le vamos a retroalimentar, saber que en la asincronía, si tenemos un espacio grupal, que lo bueno, que el buen trabajo se hace, se evalúa en grupo, se notifica en grupo, pero que los arreglos de los errores para aprendizaje se les notifica de manera individual. Eso mismo pasa en la sincronía. Si tenemos una videoconferencia que podemos compartir un chat, una buena respuesta o un buen aporte dentro de la sincronía se destaca a nivel grupal. Si hay algo que corregir, o lo hacemos por el chat o esperamos de manera que sea individual. Siempre ha sido así. En las clases igual, el respeto al otro siempre es importante. Pero ahora más que nunca, porque estamos todos expuestos. En estas nuevas modalidades, ¿qué recursos y medios tenemos nosotros a nuestro alcance o podremos tener para llevar a cabo clases tanto de manera sincrónica como asincrónica? No tenemos que saberlo todo ahora, pero vamos a ir pensando poco a poco cómo podemos diferenciar una evaluación en una modalidad o en otra. Y para hacer una síntesis de lo que hemos tratado hasta el momento, les dejo el video que sigue: Aprendizaje y comunicación sincrónica y asincrónica. Fuisteis los primeros en conocer las consecuencias. Un día despertasteis y las clases estaban vacías. Y os reinventasteis, utilizando todas las herramientas que teníais a vuestro alcance. Manteniendo las clases abiertas en nuestras casas. Ayudándonos a superar la situación, manteniendo la rutina. Mientras también cuidáis de vuestros seres queridos. Sois vosotros y vosotras los que mantenéis abiertas las escuelas sin rendiros. Gracias, profes. Pues tal como vieron en el video, existen los formatos de evaluación. Y volvemos de nuevo. Aprendizaje sincrónico y aprendizaje asincrónico. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues que son en la sincronía, en la videoconferencia, cuando estamos juntos, que sean metodologías activas, que los estudiantes puedan crear, que puedan crear en grupos, con tiempos, con resultados esperados, con microcontenidos y que tenemos una retroalimentación inmediata. No obstante, en el aprendizaje asincrónico podemos darla con clases grabadas, con videos de muy buena calidad que podemos conseguir en plataformas y en repositorios de videos académicos, pero siempre evaluando su contenido y su calidad. Y el tiempo, porque estamos en un momento donde un video de más de 3 o 4 minutos pierde el efecto incluso para los adultos. Y tenemos que trabajar y dar seguimiento, que es una retroalimentación de forma diferida. Otro criterio para formatos de evaluación es que en los aprendizajes sincrónicos tenemos comunicación grupal entre un grupo determinado en un tiempo determinado, pero igual individual, cuando queremos ir rescatando saberes. Se trabaja a ritmo grupal en este momento, en real, tiempo real y simultáneo. Este grupo debe presentar algunos resultados esperados. En la asincronía, por el contrario, potencia más la comunicación individual en distintos momentos. Y es un proceso individual de aprendizaje donde podemos ir retroalimentando y rastreando o llevando la trazabilidad de cada itinerario de aprendizaje por estudiante. Por último, pero no menos importante,
Tenemos que recordar que en la clase sincrónica, en los encuentros puntuales, simultáneos, no podemos reproducir una clase tradicional. No nos podemos parar a una pizarra a escribir y que la pantalla nos muestre. Tenemos ya que tener estrategias que dinamicen y que movilicen los conocimientos para hacer efectivo ese encuentro. Por otro lado, como no estamos en contacto en la sincronía cara a cara, donde nos escuchen los estudiantes en tiempo real, de alguna manera tienen que sentir nuestra presencia. Si es en una plataforma de aprendizaje, a través de un foro podemos darle seguimiento grupal, cómo van con las tareas, qué necesitan que les explique, si les vamos a pedir que hagan o que utilicen una aplicación X, no voy a decir nombre ahora porque lo haremos en el próximo video, y les vamos a solicitar que utilicen un recurso o una aplicación, debemos enviarles o mostrarles primero cómo se usa para que luego puedan mostrar los resultados de aprendizaje. Entonces, de las herramientas de comunicación, pues ya tenemos salas de audio, videoconferencias, hemos hablado de comunicación grupal por WhatsApp, pizarras electrónicas compartidas que se va escribiendo y los estudiantes van dando seguimiento. Ya para la asincronía estarían los correos electrónicos, estarían foros, mensajes por WhatsApp que se leen en distintos tiempos y de igual manera los tablones de anuncio que vienen con algunas plataformas. A manera global, no queremos cerrar este momento sin poder destacar que una modalidad u otra, sincrónica, asincrónica, un recurso, un entorno telemático, una planificación, uno no es mejor que el otro. No es mejor que el otro. Se pueden complementar. Lo que realmente hace una clase efectiva para aprendizajes significativos es el modelo pedagógico que el docente diseñe y lleve a cabo. Sabemos que incluso en las clases presenciales, si no hay clases dinámicas, preguntas detonantes, actividades efectivas, no se logran los resultados esperados. En este contexto, de igual forma, debemos diseñar metodologías activas. Y como síntesis, para cerrar, rescatando ahora, cerrando los conceptos, el proceso de enseñanza y aprendizaje, no importa la modalidad, se da a través de la comunicación. Y esta comunicación ahora va a tener múltiples canales que les llamamos incluso multimedia, porque se intercambian unos con otros y pasa entre un emisor y un receptor. O como decía Moles, o explica Moles, de un receptor A a un receptor B. De acuerdo al medio, al tiempo y al espacio en que se desarrollen las clases y las actividades de evaluación, tenemos las dos modalidades, la sincronía con sus criterios de evaluación y la asincronía con sus criterios propios de evaluación. Todos sustentados en un modelo de aprendizaje que potencie aprendizajes significativos y de calidad. Recuerde, para nosotros en educación, menos es más, pero con calidad. Y para cerrar, les comparto este pensamiento que creo que muchos de nosotros ya lo hemos leído. Soy docente porque tengo fe, esperanza y amor. Porque el saludo en la calle de un estudiante me alegra el día. Porque me gusta ser el ejemplo de muchos jóvenes. Porque me apasiona el triunfo de quienes he guiado. ¿Por qué soy docente? Por vocación. Pues muchas gracias. Espero
haber compartido un poco sobre modalidades sincrónicas y asincrónicas y la evaluación de los aprendizajes, y nos vemos en otra entrega. Queremos recordarles que el contenido de estas unidades se irá colocando en la plataforma del Ministerio de Educación para su acceso posterior. Que tengan un feliz resto de la jornada.